Hola, muy buenas Little Monsters, ¿qué tal nos encontramos? Lady Gaga estrenó ayer el video musical de Million Reasons. Pero antes de dar mi opinión vamos a analizarlo y a explicar su significado, ya que hay mucha gente que no acaba de comprender el significado del mismo. Sin más que decir, empecemos. Como todo el mundo sabe, Lady Gaga se ha inspirado en su ruptura con su ex marido Taylor Kinney interpretando la letra literalmente. Pero si nos adentramos más a fondo en dicha letra, podemos entender otra parte del significado de la misma, así como el significado del video musical. Como ya sabéis, Lady Gaga sufrió trastorno de estrés postraumático cuando vio que hasta algunos de sus fans la dejaban de lado en los momentos más críticos. Por eso el video de Million Reasons empieza donde acaba el de Perfect Illusion. Este álbum viene a expresar esa cura que ha vivido Gaga después de tanto dolor, y eso ha sido gracias a su familia y sus seres queridos. Esta es la razón por la que van a recogerla al desierto después de desplomarse. La rescatan de esa ilusión perfecta y comienza su cura. Esto se puede apreciar en diferentes escenas del vídeo. La primera es en la que vemos cómo la rescatan y se la llevan. Otra la vemos preparándose para un show en el backstage. Ahí recibe un regalo. Se trata de una caja que contiene un collar con una cruz y una nota que dice "te quiere, tu hermana". Esto viene a representar la importancia que ha tenido su familia en todo este proceso de curación, y cómo ella se ha respaldado en la religión para aliviar su dolor. Y en otra de las escenas la vemos tocando la guitarra y actuando con Million Reasons. Como queriéndonos decir, que vuelve a dar caña. Por cierto, Gaga ha confirmado que el tercer single va a ser la continuación de Million Reasons. Por lo tanto, lo que nos viene a decir el video de Million Reasons, es que Lady Gaga tenía un millón de razones para tirar la toalla en la industria musical porque todo era una ilusión perfecta, pero de pronto encontró una razón verdadera para quedarse gracias a su familia, sus seres queridos, la música y sus fans. La comunidad de fans ha respondido con diversas opiniones. Y no respecto a la canción como pasaba con Perfect Illusion. Ya que con Million Reasons el 90% de los fans han salido satisfechos después de oírla. A los fans que les gustó la canción les ha encantado el video siempre y cuando lo hayan entendido. Los que no lo han entendido lo encuentran confuso y extraño, pues no entienden el verdadero mensaje del video, el cual hemos analizado hoy. Por otra parte, hay cierto sector de los fans que están bastante decepcionados con los resultados. Esto es todo. Es alguna de las afirmaciones de algunos fans molestos. Se esperaban más del video y aunque algunos de estos fans hayan entendido el mensaje, no le acaba de convencer ese dolor interior que sufre Lady Gaga y que demuestra en estos videos y canciones. También toman como referencia otros vídeos de Lady Gaga y opinan que este se pasa demasiado de lo sentimental y de lo cursi. En mi opinión, he de decir que me ha encantado. Lo entendí la primera vez que lo vi y de verdad, casi lloro de la ilusión y de la empatía por ella y como lo describe a la perfección en cada fotograma del clip. Cada vez me gusta más este single XD. ¿Cuál quieres tú que sea el próximo single? Pónmelo abajo en los comentarios junto con tu opinión del video de Million Reasons. Sin más, espero que este video haya sido de tu agrado. Dale me gusta, suscríbete y comparte el canal con tus amigos. Nos vemos cuando nos veamos.